En el siguiente ejercicio que vemos ahí, vamos a aprender a calcular cuando tres cargas se localizan sobre una línea recta. ¿Cómo se muestra en la figura? Donde la fuerza que actúa sobre la carga de 2 microcoulombs es de 12 newtons y se dirige hacia la derecha. La otra carga dice que es de 1 microcoulomb. La pregunta para su respectivo cálculo analítico sería, ¿cuál es la magnitud y sentido de la carga de prueba Q? ¿Por qué decimos carga de prueba? Porque es la que se simboliza con la letra Q minúscula. Entonces nuestra carga, vamos a ver ahí, en nuestra pequeña gráfica, vamos a ver que la distancia que hemos llamado de 1 es la distancia que existe entre la carga sub 1 y la carga sub 2. Y la distancia que se ha denominado distancia 2 es la distancia que va a existir entre la carga 2 y la carga de prueba Q, que sería la que vemos y hemos marcado ahí. Las cargas de prueba son esterillas más pequeñas que las cargas puntuales que se utilizan para determinar el efecto que generan las fuerzas que se producen entre cargas. Vemos también allí que entre la carga 1 y la carga 2 se produce la fuerza F. En este caso, la que estamos marcando allí, y se dirige hacia la derecha, es decir, que está buscando la carga de prueba. Entonces, una vez definida nuestra gráfica, vamos a hallar la carga de prueba Q. Pero vamos a determinar los valores de la distancia. La distancia que se genera entre la carga 1 y la carga 2 va a ser 10 centímetros. Y la distancia que se genera entre la carga 2 y la carga de prueba Q va a ser de 6 centímetros. Con esos valores definidos, vamos a sacar nuestro dato. Entonces, como datos tenemos que la carga de prueba Q en la que vamos a hallar en este caso, la carga de prueba Q es nuestra incógnita. El valor de la fuerza que se genera dice que es de 12 newton. La carga 1 sería menos 1 microcoulomb. La carga 2 sería 2 microcoulomb. La distancia 1, 10 centímetros. La distancia 2, 10 centímetros. Debido a que estamos viendo que tanto la fuerza está medida en newton, esta me va a demarcar, ¿ya? Y vemos aquí el coulomb, el microcoulomb. Esto me indica el sistema que vamos a trabajar, que en este caso va a ser el sistema internacional. Por tanto, vamos a sacar operaciones auxiliares de convertir los centímetros a metros y de convertir los microcoulombs a coulombs. Porque el microcoulomb, no se olviden que es un submúltiplo. Entonces, haciendo la conversión de centímetros a metros, ya sabemos que un metro equivale a 100 centímetros. Los 100 centímetros van como denominador para poder simplificar con la unidad anterior. Entonces tenemos 10 por 10 dividido entre 100. 10 dividido entre 100. Como vemos aquí. Dividimos 10 entre 100, me queda 0,1. Ahora vamos a convertir los 6 centímetros a metros. Volvemos a ver ahí en pantalla 6 dividido entre 100. 6 dividido entre 100. Quedándonos 0,06 y eso sería metro. Ya hemos convertido las distancias a metro. Ahora vamos a convertir los microcoulombs a coulombs. Según la tabla de conversiones, sabemos que un microcoulomb equivale a 1 por 10 a la menos 6, como vemos ahí
en el círculo rojo. En este caso, el microcolon queda como denominador para simplificar con la unidad anterior, debiendo multiplicar menos 1 por menos 1 por 1 por 10 a la menos 6. No se olviden que el por 10 es la tecla de notación científica de su calculadora, quedándonos 1 por 10 elevado a la menos 6, negativo. Y es lo que me da el resultado de la conversión en el siguiente recuadro de color. Bien. Hacemos el mismo trabajo para convertir los dos microcoulombs, el mismo sistema de conversión, que un microcoulomb equivale a 1 por 10 a la menos 6. Entonces vamos a multiplicar 2, lo vemos, por 1 por 10, no sé si es por 10, elevado a la menos 6, nos queda 2 por 10 a la menos 6, y es el resultado que vemos en la operación auxiliar en el recuadro de color gris. Una vez hecho esas operaciones auxiliares, vamos al siguiente paso, que ya es, como tercer paso, lo tenemos acá, pero estamos comiendo el paso 2. Como siguiente paso, tenemos calcular la fuerza que se genera entre la carga 1 y la carga 2, que sería en este caso la fuerza que hemos llamado fuerza 1-2. Que tenemos aquí. Este es el siguiente paso. Vamos a hallar la fuerza que se genera entre esta carga que vemos aquí. Esta es la fuerza que hemos llamado 1. La fuerza 1. 2. Entonces, para ello, vamos a aplicar la fórmula que nos indica la ley cualitativa. La formulita ya la conoce. En este caso tendríamos el recuadro ahí. Fuerza 1, 2 va a ser igual a la constante K por carga 1 por carga 2 sobre la distancia entre ambas cargas. En este caso va a ser la distancia 1 al cuadrado. Reemplazando los valores tenemos la constante proporcionalidad, 9 por 10 a la 9. La carga 1 sería menos 1 por 10 a la menos 6. Por la carga 2 sería 2 por 10 a la menos 6. Y la distancia, que serían los 10 centímetros convertidos a unidad internacional, que sería 0,1. Y eso elevamos al cuadrado. Entonces, vamos a introducir todos esos valores. Veamos nuestra calculadora. Dice 9 por 10 elevado a la 9. A eso le vamos a multiplicar menos 1 por 10 a la menos 6. Por 2 por 10, no se olviden el por 10, elevado a la menos 6. Y a eso vamos a dividirle la distancia de 10 centímetros, que es 0,1, elevado al cuadrado. No se olviden que el cuadrado, esta calculadora es esta T. Le damos el igual y eso me queda menos 1,8. Entonces, vemos aquí nuestro resultado. Quiere decir que la fuerza que se genera entre la carga 1 y la carga 2 sería 1,8. Menos 1,8. Quiere decir, no se olviden, el signo negativo me está determinando que son fuerzas de atracción. Y está comprobado. La carga 1 negativa, la carga 2 positiva, estas dos se van a atraer. ¿Ya? Entonces, una vez hallada la fuerza 1,2, vamos a proceder a calcular la fuerza que se va a generar entre la carga 2 y la carga de prueba Q. En este caso,
vamos a calcular esto de acá. Y para ello, ¿cómo lo vamos a hacer? Veamos algo. ¿Cómo se genera esto? Para hallar esta fuerza, no olvidemos que son fuerzas que se van a generar, ¿ya?, sobre una misma línea de acción. Es decir, que la F1, ¿ya?, lo voy a hacer una pequeña gráfica ahí, que esta fuerza F1, esta sería la fuerza, escribirle ahí, vamos a decirle un texto, la fuerza llamada 1, 2, ahí está, me va a quedar así. ¿Por qué le he puesto a la izquierda? Por el resultado negativo, porque son fuerzas que se atraen. Entonces, al quedarme esta fuerza 1, 2 y esta fuerza F que vemos a la derecha, están sobre una misma línea de acción. Al estar sobre una misma línea de acción, son fuerzas colineales. Y las fuerzas colineales están en una misma línea de acción. Si recordamos un poquito lo que es vectores, las fuerzas colineales se trabajan sumándose. Por eso es que la formulita me va a quedar en una fórmula que no está definida, la define el usuario. Como son fuerzas colineales, la fuerza de carga, la fuerza de la carga de prueba Q minúscula va a ser igual a la fuerza F, que es la que vemos aquí, con la fuerza 1, 2, que vemos aquí. Me quedaría el recuadro que vemos acá. Reemplazamos la fuerza F, según nuestros datos, vemos aquí, la fuerza F es 12 newtons. La fuerza 1, 2, la acabamos de calcular, es menos 1,8. No se olviden que al ser negativo, este signo va a cambiar de valor. Era positiva la fórmula, negativo el resultado, más o menos, por eso es que se queda negativo. Entonces, efectuamos la recta, 12 menos 1,8. Vemos ahí, nos queda 10,2. Y este es el resultado de la fuerza de carga de prueba. Es el resultado que vemos aquí. Entonces, la fuerza de la carga de prueba Q va a ser 10,2. Con ese valor, ahora vamos a calcular el siguiente paso, que es hallar recién la carga de prueba Q. Entonces, como ven, era indispensable sí o sí calcular la fuerza de la carga de prueba Q. Porque para hallarla necesitamos fuerza de carga. Entonces la formulita que vamos a aplicar es exactamente la misma de la ley cuantitativa. Nos va a decir, en este caso, que la fuerza de carga Q va a ser igual a la constante proporcionada, pero en este caso vamos ya a utilizar solo la carga 2, por la carga de prueba Q, que es la Q minúscula, sobre, en este caso ya, la distancia 2. Es la distancia 2 la que vamos. Reemplazamos, en este caso, como necesitamos hallar la carga de prueba Q, para hallar esa carga de prueba Q, ¿no?, necesitamos despejar esa letrita. Y hacemos las operaciones indicadas. Es decir, que todo lo que está dividiendo, en este caso la distancia está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Y la constante de K o la carga sub 2 pasan a dividir. Estamos haciendo despeje de fórmula. Entonces, la fórmula final definida me va a quedar lo que vemos en ese círculo verde. La carga de prueba Q va a ser igual a la fuerza Q por la distancia 2 al cuadrado sobre la constante proporcionalidad sobre la carga 2. No se olviden, D2 está dividiendo, paso a multiplicar, por eso queda F por D. Y K por Q, que estaban multiplicando, por Q2 estaban multiplicando, pasaron a dividir. Y me queda esa formulita que está en el
en la BOI de color verde. Una vez teniendo los valores, procedemos a calcular sustituyendo los valores de FQ por la distancia 2 al cuadrado y la constante proporcionalidad por la carga sub 2, que es la línea color amarillo que está botada. Entonces veamos acá. Entonces, debido a que tenemos dos operaciones, tanto dos multiplicaciones arriba como dos multiplicaciones abajo, vamos a emplear signos de agrupación, los paréntesis. Entonces, abrimos paréntesis, vemos ahí, ya nos queda abierto el paréntesis. Introducimos FQ, ya sabemos que FQ es 10.2, y a eso le vamos a multiplicar la distancia 2 al cuadrado. Ya sabemos que la distancia 2 eran los 6 centímetros. Los 6 centímetros convertidos en metros sería 0,06 por 0.06 elevado al cuadrado. Porque eso me indica la fórmula, que está elevado al cuadrado. Y cerramos el paréntesis. Ya estamos multiplicando esas dos expresiones. Ahora vamos a dividir. ¿Cómo sabemos qué es división? La división me queda indicada por esta línea fraccionaria de la fórmula. Entonces, quiere decir que voy a dividir, fíjense, estoy poniendo la misma línea de color celeste. Voy a dividir, coloco en la calculadora división, vuelvo a abrir paréntesis para poder introducir la constante de proporcionalidad, que ya sabemos que es 9 por 10 a la 9, por el valor de la carga 2, que en este caso es 2 microcoulomb, o su equivalencia ya hemos convertido 2 por 10 a la menos. 2 por 10 a la menos. Vemos ahí en pantalla. ¿Dónde se va? El paréntesis y le damos, profe, el igual. Profe. Una vez introducidos los valores en esta calculadora, vemos que nos queda 2,04 por 10 a la menos 6. 2,04 por 10 a la menos 6. Lo que vemos en pantalla. Vemos ahí en la pantalla. Este procedimiento. Les voy a marcar el procedimiento. En ese recuadro, en ese círculo celeste. Esta parte del procedimiento y esta otra parte del procedimiento son procedimientos paso a paso. ¿Qué quiere decir? Que primero se calculó esta multiplicación arrojándome este resultado aquí. Luego se calculó esta otra operación del denominador y me dio este otro resultado aquí abajo. Al final, ambos resultados se dividieron, como vemos en el último recuadro, y me queda el resultado final. El mismo que vemos en pantalla de la calculadora, 2,04 por 10 a la menos 6. Unidad de medida, como estamos calculando carga de prueba Q, en la Q minúscula, se mide en sistema internacional en la letra C, que vemos aquí, que es el COP. Y acabamos de resolver nuestro ejercicio.